Facilitar la internacionalización de las pymes es el objetivo del plan global que ha presentado esta misma mañana la Cámara de Comercio y que ha tenido como invitado especial al conseller del área de la Generalitat Valenciana. El vivero de empresas de la Cámara de Comercio ha acogido la presentación del programa global de internacionalización puesto en marcha por el IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio en colaboración con el ICEX España, con el objetivo de ampliar y coordinar los esfuerzos en materia de internacionalización de las empresas de la Comunidad Valenciana. La presentación ha contado con la presencia del presidente de la Cámara de Orihuela, Mario Martínez Murcia, quien ha estado acompañado por el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Empleo de la Generalitat, Rafael Climent, y las ponencias han corrido a cargo de Vicente Roncero Corrochano, director provincial de Comercio de ICEX en Alicante, quien ha dado a conocer las herramientas y servicios que la Administración General del Estado pone a disposición de las empresas, así como de la directora general de Internacionalización de la Generalitat, María Dolores Parra, que ha asegurado que este programa sirve para cubrir una necesidad real, tras comprobar que las empresas acudían a cada una de las administraciones para buscar fórmulas de internacionalización. El programa nace para cubrir una necesidad real que existía, y es que las empresas, cuando acudían a cada uno de nosotros, ¿no? Como veis, somos tres instituciones que nos dedicamos a la internacionalización, pues luego decía, bueno, ¿y a cuál de las tres me dirijo? Entonces, en base a querer coordinar esos esfuerzos y esos recursos que se están destinando por parte de las tres instituciones, se decide crear ese programa global, que lo que quiere hacer es llegar a todas las empresas, sobre todo a nivel de territorio. Pues que desde la Generalitat no solo parezca que estamos solo en Valencia, sino que os explicaremos que vamos a hacer llegar el programa a través de los ayuntamientos, gracias con la colaboración de las cámaras. El máximo responsable de la institución cameral oriolana, Mario Martínez, ha indicado que el programa global está enfocado a pequeñas y medianas empresas, pymes, de manera que puedan optar por la exportación ante la crisis económica, y ha matizado que este programa permitirá aprovechar el dinero público con la unión de las tres instituciones, que cuentan con una red de 98 oficinas por todo el mundo al servicio de las empresas. Martínez ha explicado que se cuenta con el soporte de una página web que reúne todas las actividades de internacionalización, así como una aplicación para móviles donde se pueden seleccionar los países o sectores de interés y recibir ofertas de manera inmediata. El responsable de Cámara de Orihuela ha comentado que dentro del proyecto las empresas podrán contar con un equipo de trabajo que a diario trabaja en la búsqueda de nuevos mercados, y ha terminado asegurando que la internacionalización no es una opción, sino una necesidad. Lo que potenciamos realmente son las ventas en el exterior, ¿vale? Buscamos el que las empresas puedan, sobre todo las pymes, que son las que menos recursos tienen, buscamos que sean ellas las que lograr que lleguen a exportar. Está demostrado que la exportación es una defensa ante las crisis económicas y es un formato que nos puede ayudar a crecer y mejorar las condiciones económicas de todo el territorio. El hecho de que se hayan unido las tres instituciones es una buena noticia, porque lo que hacemos es aprovechar el dinero público y en mejora de las exportaciones. El conseller de Economía, Rafael Climent, ha destacado la coordinación de las actividades para mantener a la Comunidad Valenciana en las cifras de exportación e incluso mejorarlas. Así ha dicho que la valenciana es la segunda comunidad autónoma en exportación del territorial nacional, y ha abogado porque las pymes se acojan a la cultura de la internacionalización, porque la exportación es un elemento muy potente. El responsable autonómico ha apostado por esta fórmula de comercio exterior para evitar las fluctuaciones en la economía valenciana en tiempos de crisis, a la espera de que mejore el sector a nivel nacional y se pueda trabajar al mismo nivel en ambos ámbitos. En estos momentos de crisis han habido dos sectores, básicamente, o dos pilares que nos han mantenido en cierta estabilidad económica en la Comunidad Valenciana. Uno es el turismo y el otro es la internacionalización o la exportación. Es decir, que somos la segunda comunidad autónoma que más estamos exportando de todo el territorio español, con más de 28.700 millones de euros, la que mejor balanza comercial tenemos, con casi 5.000 millones de euros, y hoy tenemos un dato que es fundamental. En el mes de enero somos la mejor comunidad autónoma
en el ámbito de la exportación, con un 7,5 más que en el año anterior. Y ya estamos hablando de unos números impresionantes, ¿no? Por lo tanto, seguir animando al empresariado, básicamente a las pymes, a que se acojan a esa cultura de la internacionalización, de la exportación, porque es un instrumento que se está viendo que es muy potente, ¿no? El año pasado, la Cámara de Comercio de Orihuela expidió 1.600 certificados de origen, lo que significa que se hicieron otras tantas exportaciones, de un total de 47 empresas. A nivel de la Comunidad Valenciana son 7.400 las empresas que exportan de forma habitual, lo que supone el 33% de las mismas, por lo que se tiene un margen de mejora importantísimo. El objetivo del programa global es que se tutele a las empresas en la exportación a través del diseño de unas fases que tendrán que completar y que cada una se redirija hacia este sector.